En este caso, bueno, reiteradamente, hace un par de días recibimos la nota del intendente, por parte del intendente, quiero mostrarlo un poquito acá, para que la gente lo vea, y para que los funcionarios provinciales y nacionales vean esta nota, que la verdad, para mí es un bochorno, una vergüenza que un intendente se maneje de esta manera, sin tener asesoramiento correspondiente, sabiendo que es un intendente del palo del gobernador Gerardo Morales, que el gobernador Gerardo Morales no instruya a sus intendentes y no los capacite como tiene que hacerlo. En este caso, bueno, está pasando por sobre el Consejo Deliberante y no por primera vez, ya creo que esto es costumbre, manejarse de esta manera, no sé, dejando en claro que se manejan de una manera muy atropellante hacia tantas instituciones, bueno, en este caso al Consejo Deliberante, y bueno, en una parte de la nota también está aduciendo de que él toma la decisión de realizar la apertura de sesiones en el Zoom municipal. También en otra parte, donde él toma la decisión que dicho evento solo asistirán funcionarios del Departamento Ejecutivo, cuando es algo que no corresponde. La verdad que yo creo que funcionarios del Departamento Ejecutivo no tienen que llevar adelante la apertura de sesiones, sino que la llevan adelante los secretarios del Consejo Deliberante. Por algo hay un cuerpo conformado de 4 concejales, secretario parlamentario, secretario administrativo y secretarios correspondientes de cada concejal. En este caso, bueno, nosotros estamos respondiendo de la manera que corresponde legalmente y bueno, seguramente la nota ya le va a llegar a él. Y también le va a llegar la invitación de la apertura de sesiones, porque el año pasado también se retractó a último momento, tuvo que sacar los cartelitos de apertura de sesión y puso únicamente discurso. Pero creo que yo, que bueno, el intendente más que nada tiene que aprender a respetar a los concejales, aprender a respetar las decisiones que toma el Consejo Deliberante, que por lo cual fuimos elegidos con mayoría de voto, así como él también. Él parte ejecutivo, nosotros de la parte legislativa. Esto no tiene legalidad, no tiene cuerpo, porque más que nada, bueno, ellos no se presentan a la sesión para hacer lo que corresponde, tanto labor, tanto preparatoria y tanto lo que sigue, que es la apertura de sesiones. Sin presentar, sin dar los pasos legales correspondientes que tiene que realizar el Consejo Deliberante. Y bueno, y ahora bueno, aparecen diciendo que ellos hacen la apertura de sesiones. Pero es lo que yo digo, es bochornoso. Yo creo que aquí me gustaría que esto lo escuchen tanto los funcionarios provinciales, no sé quién lo apadrina, el diputado Berni, Rizzotti, no entiendo. Porque no asesorar a un intendente y que el intendente se maneje de esta manera, golpeando institucionalmente o queriendo pasar por sobre el Consejo Deliberante, es muy delicado. Es como un ejemplo, en algún momento seguramente el gobernador no va a tener quórum en la legislatura y que el gobernador pasa por arriba de la legislatura, es totalmente ilegal. En este caso, bueno, es lo que pasa acá en Pampa Blanca. Por eso mismo yo le pediría ahí a los funcionarios provinciales que lo asesoren, vean lo que corresponde y bueno, traten de asesorar de la manera que tiene que ser.